Sabemos que Toyota y Le Mans es un dúo con bastante discordia. Y bueno, caso aparte, el sueño de la firma de Coromo de ganar aquella carrera quizás comenzó a verse más de cerca con el lanzamiento del 89 CV de 1989. Por fin se habían dado cuenta de que los motores de producción no eran aptos para afrontar las colosales batallas del Grupo C. Y es por eso que sus prototipos, a partir de aquí, fueron revelando una evolución fugaz. El Grupo C comenzó ya hace más de 40 años, en un remoto 1982, y sabemos de sobra la popularidad que alcanzó en todo el mundo. Podéis descubrir su nacimiento, declive y extinción en un vídeo dedicado que está en el canal. Pero en Japón, estos prototipos supremos no aterrizaron hasta 1983. En aquellos tiempos, Toyota era un mero distribuidor de motores, mientras que equipos profesionales y con cierta trayectoria, como Toms y Dome, moldeaban las carrocerías a las que irían atornillados los bloques japoneses. Como os comentaba, Toyota operaba entonces con mecánicas basadas en diseños de producción, como era el idílico 3S GTE, el de 4 cilindros y 2 litros. Pero primero, vámonos hacia el principio de la historia. En 1985, exactamente 10 años después de que Toyota se estrenara en Le Mans con el Sigma MC75, la marca reaparecería en Le Mans con un prototipo llamado 85C, el cual llevaba atornillado a su monocasco de aluminio el bloque 4T GT de la serie T, el mismo que utilizó la marca para competir en el Mundial de Rally durante la década de los 80, pero no confundirnos con la serie S de motores, cuidado. Tenía un turbo triple KK27 y estos motores modificados para carreras, de los que Toyota construyó muy pocos, por cierto, se caracterizaban por estar a prueba de bombas. Y es aquí donde tenemos la primera página escrita sobre el arduo desafío de Toyota en las 24 horas de Le Mans. Al año siguiente, 1986, dos chasis Toyota 86C mejoraron su intervención sobre la SART. La carrocería fue rediseñada por Dome en colaboración con las gestiones de Toms, mejorando la carga aerodinámica, aunque irónicamente ese año se vieron obligados a abandonar por problemas con el motor. Si antes os digo que los 4T GT eran auténticas rocas de mecánicas, antes desacreditan su propia leyenda. Pero bueno, sabemos que ni siquiera las T15 son inmortales, ¿no? Toda mecánica tiene su límite. El ejercicio de 1987 vería cómo Toyota volvía a reforzar una vez más sus prototipos, desvelando además un nuevo título para este colectivo, Triple T, rezaban ahora los informes. Consagraron una versión evolucionada que ciertamente ya adoptó el aspecto definitivo que ensalza a los Grupo C de Toyota. El conjunto se hacía cargo del bloque 503E, que era la denominación de carreras de los conocidos 3S GTE, aunque en algunas revistas de la época también lo denominan como 3S GTM. Este 4 cilindros, aplicando un turbo Toyota CT44 ST, llegó a alcanzar potencias muy superiores a los 800 caballos. Os hablo de las versiones Celica Pikes Peak de Rod Millen. También tenéis vídeo en el canal, por cierto. Sobre este prototipo, el 87C, los caballos superaban a los de los Porsche 956. Sin embargo, no fueron capaces de completar el círculo de 24 horas, de nuevo por problemas mecánicos. Pero ahora por fin llegamos a nuestro protagonista, el Toyota 88C, que realmente fue una evolución bastante sencilla con respecto al 87C del año anterior. Estos chasis actualizados estaban nuevamente propulsados por el motor turboalimentado de 4 cilindros y 2.1 litros, el 3S GTM o 503E. Y aunque habían sido inscritos de nuevo por el equipo Toms, estos coches de carreras contaban con el total soporte oficial de Toyota. Bueno, creo que ahora es conveniente hacer una pequeña pausa para hablar sobre el motor 3S GT, que en este caso era un motor diferente al de la base comercial que Toyota ofrecía en algunos de sus turismos más reconocidos, que todos sabemos, ¿no? Hablamos de un derivado de competición cuyo estudio y ensayo se había llevado a cabo durante el programa de rally de la marca. En oficinas lo llamaban 3S GKI. Y a medida que los corsarios del Grupo C iban evolucionando, este bloque, por muy competente que fuese, se estaba quedando pequeño, insuficiente para esta categoría. Las carreras de resistencia que afrontaban estos prototipos necesitaban motores con más cilindrada, o mejor dicho, con más cilindros. Es por eso que Toyota rompe con el flujo que había estado editando hasta ahora y a finales de julio de 1988 entra en funcionamiento un 88C mejorado. Le llamaron Toyota 88CV, con guión entre sendas letras.
todo este nuevo plan de desarrollo había seccionado las empresas involucradas y ahora TRD dirigía todo el proyecto, aunque Toms y Dome seguían participando en las labores de desarrollo tanto del chasis como del bastidor. Puntualizar también que los 88C previos habían corrido en Le Mans, por supuesto, y de hecho serían los primeros prototipos de la marca que lograban cruzar la línea de meta. Terminaron en la posición 12 y en la 24 de la general, y en esta ocasión serían los prototipos japoneses mejor posicionados de la parrilla. Pero ahora, Toyota decide liberarse del yugo de las mecánicas de fábrica. En estricto secreto, había estado preparando un motor desde cero, puramente de carreras, algo que no hacía desde el Toyota 7, cuidado. Se dice que se barajaron varios esquemas de motores, pero del mismo modo que habían materializado el V8-61E de 3 litros hacía ya 15 años, ahora volverían a recurrir a ese mismo formato. Esta vez, el 8 cilindros en V de 90 grados sería fabricado totalmente en aluminio, incluyendo las culatas. Cubicaba 3.2 litros, tenía doble turbocompresor Toyota CT26R, inyección Denso y una transmisión de 5 relaciones March 88T. La propia TRD, bajo el espíritu del ingeniero Kazuharu Hatotani, denominaron este bloque como R32V. Hatotani fue una persona clave, tanto en TRD como en el desarrollo de muchos de estos Toyota de competición, estando presente hasta el TS010, donde ahí se retiró. Además, este V8 de carrera se ejecutó como un prolífico ensayo, digamos, para que la firma presentase muy poco tiempo después los motores de producción 1UZFE, destinados a los Lexus. Por cierto, catalogados a día de hoy como algunos de los V8 más robustos y fiables jamás construidos. El nuevo motor de carreras ya había sido finiquitado y puesto en marcha a finales de 1987, y como os comentaba, Dome había diseñado la nueva carrocería, aunque todas las labores de construcción recaían finalmente sobre TRD, y mientras, Tom se hacía cargo de organizar todo el programa de competición. El nuevo monocasco de fibra de carbono colaboró directamente con unos resultados en la báscula notables, con 850 kilos de peso. Hay que tener en cuenta que los corpulentos Jaguar, por ejemplo, declaraban cifras de 900 kilos, básicamente contribuidos a través de sus colosales V12. La FIA fijaba el peso mínimo en los 800 kilos, por lo que los Toyota no estaban mal posicionados para nada. Recordemos que estos modelos corrían en C1 y los C2 Junior, por el contrario, establecían el peso mínimo en los 700 kilos. El V8, por otro lado, retenía su potencia sobre los 650 caballos, pero eran suficientes como para superar a los Porsche, que aún seguían siendo el rival a batir. Las pruebas del prototipo comenzarían durante la primavera del 88, justo un año después de que diese comienzo el plan inicial de desarrollo, en secreto, por supuesto. Durante este periodo, el prototipo sufriría un accidente importante, durante el mes de mayo, concretamente. Pero el equipo no permitiría que aquello afectase al ansiado éxito de su debut, en este caso sobre las 500 millas de Fuji, que al contrario que en otras campañas, este había sido ahora su principal objetivo. Una vez en carrera, el 88CV inscrito por Toms y revestido con los colores azul y blanco de Minolta, aunque era la primera vez que competía, lideró durante casi 3 horas desde su salida. Pero, justo cuando parecía que la victoria en su debut estaba ya a la vuelta de la esquina, el cigüeñal se rompió. Esta generación Grupo C concreta, el 88CV, no llegó a participar en Le Mans. De hecho, hizo muy pocas entradas durante aquel ejercicio del 88. Creo, si mal no recuerdo, que fueron unas 4 o 5 carreras las que corrió solamente. Toyota ya tenía en el horno su nuevo producto, el 89CV. Esta sería la versión que veríamos aparecer en las ART durante el año 89. Por cierto, antes de que se me pase también, aunque hiciesen debutar esta nueva versión, el 88CV, Toyota mantuvo sobre la pista los antiguos 88C con motor 3S GTM. Lo hizo concretamente en la IMSA, donde corrieron con el 88C, como os digo, de 4 cilindros hasta finales del 89. Recordemos, el 88C a secas, motores de 4 cilindros 3S GTM. A partir de julio del 88 llegan los 88CV, que ya tenían aplicado el V8 R32V. A medida que este vehículo competía en la JSPC, el campeonato japonés, iría recibiendo de forma paulatina más refinamientos, tanto a nivel mecánico como de bastidor y pequeños cambios aerodinámicos también. Pero bueno, retomamos 1989, ubiquémonos. Toyota nos presenta ya su 89CV,
una versión que ahora sí que nos desvela un salto considerable de mejoras con respecto a su antecesor. El peso se redujo significativamente, recortándole a la báscula hasta 70 kilos. Se prolongaron los brazos de suspensión, la carrocería era más ancha para incrementar las bandas de rodadura y la aerodinámica fue revisada, especialmente en la zona frontal, que mejoraba la resistencia con respecto al 88 CV. Este coche logró ganar la pole position durante la primera ronda de la serie japonesa celebrada en Suzuka, pero al final no pudieron optar a la victoria. Pero también, como ya os anticipé, otros dos chasis 89 CV pusieron rumbo a Le Mans. Por cierto, junto con un tercer coche 88C. Como os digo, Toyota mezclaba las versiones en esta época. Era todo un veterano ya este modelo en este punto. Aquella incursión supuso otro fiasco para la marca. Los tres vehículos abandonaron en carrera y esto es algo que parecía ya un hábito dentro de la firma japonesa. Y llegados hasta aquí, entramos en los años 90 y ya vislumbramos sobre la pista el flamante y nuevo Toyota 90 CV, la siguiente evolución de una incansable Toyota, esta vez destinada básicamente para competir en la serie JSPC, el campeonato japonés. Ahí por fin se daría muestra de la gran potencia y fiabilidad. Por fin, los vestigios de los Porsche primarios ya no eran rivales para el nuevo Toyota, y conservando este impulso de relevancia y positividad, Toyota inscribe otros tres chasis 90 CV en las 24 horas de Le Mans. Por insistencia que no sea. Aunque no pudo competir por la victoria absoluta, uno de ellos, el chasis 04 concretamente, terminó en sexto lugar y por tanto se convertía en el primer Toyota que lograba un puesto de una sola cifra en la SART. Justo un mes después de haber finalizado aquel Le Mans, 1990, recordemos, se celebraban las 500 millas de Fuji y allí, escenario patrio, Toyota revelaba una nueva evolución de su mágico V8 de competición, el R36V. Como el propio nombre indicaba, la cilindrada ascendía a 3.6 litros y las potencias ya oscilaban en la línea de los 800 caballos. ¿Sabéis ya qué motor era este? Pues sí, el que terminó propulsando al legendario GT1. Moraleja, el Toyota 88 CV fue el verdadero punto de inflexión en las actividades de los prototipos Toyota, y en su propio proceso de evolución, irónicamente fue el modelo que menos carreras afrontó, pero no cabe duda de que fue un automóvil que jugó un papel de vital importancia para la icónica Toyota de competición. Prototipo que me habéis pedido muchísimo, especialmente, no recuerdo su nombre, hay un suscriptor que me lleva pidiendo este modelo para el canal casi desde el principio. Así que bueno, imagino que estáis viendo el vídeo ahora mismo, así que va dedicado. Ha sido tan insistente como la propia Toyota Le Mans. Bueno, es broma. Sabéis que me encantan vuestras sugerencias y siempre las tengo en cuenta. Así que bueno, hablando de la marca, por cierto, Toyota España me invitó al evento que organizaron junto a 8000 vueltas en Lejarama, el pasado viernes 21, pero no pude asistir por ser día laboral. Si hubiera sido el sábado, seguro hubiera ido porque además me ofrecían un Open Pit Lane con los GR Yaris, el coche del que todo el mundo habla, los GR86 y los Supra también ponía. Algunos tuvisteis, porque nunca he ido y me quedé con unas ganas terribles, y para la siguiente tengo que estar seguro. Creo que estos eventos sí que merecen la pena, así que os leo y me comentáis qué tal fue, porque me interesa bastante. Os agradezco toda vuestra colaboración siempre y os sigo leyendo en comentarios, que muchas veces también hacéis sugerencias muy interesantes. Gracias, como siempre, a todos los miembros por participar, por confiar en el canal y nos vemos el jueves que viene.